Encarga el tour, que no, no insistas. Quietito ahí. Vale. No voy a saquear a nadie. No voy a salir de casa a saquear a nadie. Voy a quedarme hoy tranquilo en casa. Juega con tu... con tus otros raptors, amigos tuyos, anda. Y déjame en paz. No, dicen, no sigas el carácter, voy a quedarme en casa jugando al ARK con algunos incompetentes. No, lo iban a matar si no rayan. Ya, eso ya lo le sé. Le he dicho y qué, le he dicho y qué. Ya, no le ataques seca. No, ya, eso, por eso. Es que es os cuento la situación. En sombra, viene supuestamente claro, en zone de paz, pero viene con amenazas. ¿Qué quieres decir con eso? Que lo quieren. Que lo quieren, que quieren el espino. ¿Quiere el espino o si no lo ataca? El espino, primero que el espino, si no atacan, lo va a tener que matar y no lo va a tener. Pero es amigo del Goku, ¿vale? ¿Vale? Y segundo, que el espino nosotros no se lo vamos a dar. Evidentemente no hemos pegado nuestro curro para conseguirlo. O sea, el Goku está hablando con él. Mira, nosotros no si hemos no pegado atacan, no van a tener que matar. Curro. Se nota y se ve claro que realmente a Goku le sale la punta al nabo y quería arreglarle el espino a ese clan. Lo vas a matar y ya está. Lo vas a matar y ya está. Ya no vaya a tener el espino y al final vaya a estar de mal hasta con nosotros también. Así que yo, ¿qué quiere te diga? Sí, venir, me quieren coger. Es que yo no veo aquí, yo no veo desde aquí. Me ha cogido. ¿Te ha cogido? Sí. Estoy pegando al águila. Tío, los paracaídas, mierda. Yo todo tengo puesto. ¿Tú llevas un paracaídas? Sí, yo estoy pegando al águila. Me he quedado bugueado. O sea, me he quedado. Está atacando, Me ha dado un tirón. Sí, ataca. Protege el espino y afuera todo el mundo. Bueno, señores, acabáis de echar otro clan del server, tío. Soy unos máquinas, Se ha matado el espino. Sí. ¿Nosotros solo? ¿Por qué? Cuéntame, ¿por qué le tenemos echado, amigo mío? Necesito, Goku, que preguntes por el chat cómo, que en qué momento nos hemos matado nosotros solo. No hemos echado nosotros. Pero pregúntalo, que me conteste el chaval que me acaba de decir. ¿En qué momento hemos hecho qué? ¿En qué momento hemos hecho que nos ataquen o que nos vayamos del server? Sí, te estoy esperando. No, eso no preguntes porque... Si me lo acaba de decir. Te dirá porque cuando vino Sombra, uno le atacó. Claro. ¿Pero qué dices, Goku? ¡Venga, hombre! ¡Me tiró una flecha porque viene a amenazarme! ¡Y esperé! ¿Aquí? Esperé a que haya un veredicto, querían atacarnos, ¡fum! Flechazo, a tomar por culo. Pero no me extraña, con lo bocaza que tú eres y lo pesado hablando, no me extraña. Habla ahí. Están ahí en casa, ¿no? Han venido a tocar los huevos, a mí que no me jodan, tío. Sí, han venido tres águilas. Han venido tres águilas, nada más a tocar los huevos. Es lo que dice Eka, si vienen a la puerta de tu casa a decirte que te van a amenazándote, la hostia se la lleva. A la izquierda, a ver. Yo incluso metería las manos en el fuego a que eres un... Eras un topo o algo, tío. Coleguilla de ellos, fijo. Venía a atacarnos o algo había ahí que no me cuadraba. Y no te preocupes, que te voy a trolear. Vamos que sí te voy a trolear. Bueno, más que trolear, te meteré en la lista de guantes para que todo el mundo sepa o tenga cuidado de individuos como tú. Igual que Sombra. No tengo miedo. En la planta de arriba, Eka. Agotadas entonces. Goku, no has hecho suficiente y te lo dije. Eka, en mi cuerpo tengo flecha y un arco. Eka, te la dejo en la puerta de casa, ¿vale? Da igual, tío, le he clavado como 12 flechas narcóticas ese, ¿sabes? Se ha tenido que dormir. Por cojones. Las tienes en la puerta. Eka. Vale, voy. ¿Te acuerdas que te dije que quería los dos baúles llenos de flechas? Eso se lo ha cogido todas el Goku, muchacho. Siempre ha hecho lo mismo, hasta con el metal. Se lo queda para él. Están casi llenos. Y después uno va a buscar y no hay. Vale, en casi llenos uno, tío. Te dije que los quería los dos, tío. Que te venía bien para la experiencia y que no iba a servir para protegernos, tío. Pues mira. Que las tienes todas en el inventario. No te lo inventes. Ya no quedan flechas, tío. Te lo estoy diciendo. Es que no has hecho caso, tío. No has hecho lo que te ha dado la gana en todo momento, tío. Espero que de esta experiencia aprendas, tío. Y escucha lo que te digo. Aprendamos todos también. Sí, claro. Pero no pegues tiros porque estamos igual que te estoy regañando. Campeado. Sí, se me da igual. Le da igual. Ya no seguramente nada. Es tu amigo ese, Tu adorami. Tu amigo. Tu amigo del alma. Mira, ¿quién muerto, te mató? ¿No? ¿Tu amigo? No. No, pero seguro que era él. No era Sombra, era el otro. El águila de nivel 13. Ya que estamos, voy a vacilar un rato. ¿Águila? Sí, el que estaba entretenido ahí.
Sí, sí, yo voy a ir a la sobrina, sí. ¿Te abro la puerta de detrás? Espera. Goku, ¿estás leyendo lo que está pasando ahí? Cuéntame eso. La razón es que habéis atacado a un miembro de la tribu a traición, tras decirle que bajar a hablar. Hombre. Es que no sé quién ha puesto todo en agresivo, tío. Claro, pero, no, Goku, a ver, espérate, que estoy nadando. A ver si puedo llegar a una orilla y escribir. Vamos, llegan aquí al pueblo, ven el espino, dicen, ah, bueno. O nos lo dan o... Sí, ahora, eso ya cuando o atacamos, ¿no? Así, en plan, o nos lo dan o atacamos. Vienen con águilas, en plan, el chulangas, la 21, hostia, y así, ¿la por águila? La puta fail. Sí. Bueno, nada, que en fin, ahí está eso, un águila en el... Puedes... Hay un águila, voy a ver si lo intento coger por detrás. Ese es sombra, ¿no? Lo más seguro. Vamos a ver si le meto un susto al pobre individuo. Y ahora os mandaré un poquito de información sobre este banquete. ¿Te ha dicho Luis? Que no sea gay. Ya está. Claro. ¿Qué, cara de pachanga? ¿Qué? Ay, con tu armadura super épica, ¿eh? Hombre. Jódete, no, puta. No la dejéis. Ahora corres, ¿eh? ¡Ey, mira, tu águila está aquí, eh! ¡Hombre! Tío, venga, ahora corre, puta. No la voy a matar. Pero por lo menos se lleva el sustito. Eso. Aunque le matamos a no, una ya. No, esa tenemos que matar. Un cero. Honrado por vuestra parte. La pena es que este server, cuando estéis... solos, va a ser un poco aburrido. Nah, acabo de meter una bufa al pobre. Y yo me voy a despedir con estilo, porque estoy entre los árboles y él está ahí con los pájaros. A ver, está fuera. Voy a buscar un servidor aquí. Oficiales. Y quiero buscar PvP. Vale, con pocos jugadores, ¿no? Buscamos con pocos jugadores. Estoy aquí, cobarde. Soy Hecaton MV, visita mi canal, perra. Me corro en tu cara. Mira a ver quién es. No quieres ir, ¿no? Joder con los putos dinosaurios. Espero que no sea un tocapelota. Toma, coño. Oh. ¿Qué? ¿Algo que decir? ¡Hostia! ¡La sombra! ¿Tú sabes quién soy? ¡Soy Sombra! ¿Sombra? ¿El de Steam? ¿Sabes a qué vengo? ¿Qué vienes? Vengo a saquearte. ¿A saquearme? Haberlo dicho antes, tío. Cuando quieras. ¡Venga! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! El carrito, tú ni mires, ¿eh? Sombra... De verdad, eres el mejor saqueando... En son de paz. Dale duro ahí, ¿eh? Además, vas en honor a todo aquel que no le caigo bien. Sí, sí, pero tú sigue, no... Gracias por venir de parte de todos ellos, ¿eh? ¡Carrector, por favor! ¡Mire para atrás! Esto no lo puedes ver. Es para mayores de 18. ¡Ork! Sombra, personaje complicado, seguramente se trate de un rata. Vendrá en son de paz de parte de su clan, su tribu. Si tienes algo grande, te lo pedirán a costa de que no te ataquen. Te vendrán con amenazas de paz. No se fíen de estos individuos. Si no se salen con la suya, te echarán la culpa. Se cree Dios, se cree number one, se cree coreano. Gobernador, si lo veis, matarlo. No se puede confiar en él.
Aunque es seguro que todo esto sea culpa de Goku. Suele estar en el servidor de RDS. Recordar, sombra, es peligroso. Una rata sin rabo. Recordar, esto es humor, comedia, es show, espectáculo, nada real, pero... Sombra, espero que te guste. ¿O no? Dale, dale.